biggest challenge of this project is the fact that these people don't have any experience in the production of eggs. So they have to learn everything from scratch. It is very important that you have a good local partner that knows the local culture, that can work together with us because we have the knowledge about the production of eggs, and that we can transfer this knowledge in a sustainable way on a day-to-day basis. Nosotros más que querer formar una cooperativa de productores de huevo, aunque esa es la metodología que usamos hoy, lo que queremos es que a través de proyectos como este se le comprometa a las familias a enviar a sus hijos a la escuela. Una vez los niños reciban esa educación, el alcance del proyecto es ilimitado. El objetivo es de que ellos reciban esta ayuda de una forma que les dignifique. O sea, no una regalía, sino una ayuda por la que ellos tienen que trabajar para que su empresa sea sustentable. Yo espero de este proyecto cuidar a mi familia, alimentarlos, que sí nos vamos a ayudar bastante. Bueno, yo he decidido participar en el proyecto porque he visto en otras personas el bienestar que han tenido. Hemos aprendido muchas cosas, tanto en vacunar, inyectar, dándoles medicinas. Para mi persona ha sido una experiencia muy importante el poder aportar ese granito de arena con las personas de esta comunidad, ya que en su mayoría son personas de extrema pobreza que necesitan esa mano amiga, ¿verdad?, que les brinde la oportunidad de poder ellos desarrollarse y crecer. Los aspectos más desafiantes han sido la falta de agua y la falta de oportunidad que tienen estas personas para poder comercializar su producto a un mejor precio. Yo decidí participar porque es algo que viene a favorecer a la canasta básica en mi hogar. Yo espero solventar un poco las necesidades en mi hogar y también ayudar al vecino porque uno vende el producto, ¿eh? La cooperación con Trout Nutrition es muy importante para nosotros, ya que el proyecto avícola necesita bastante personal técnico para poder capacitar a las personas y que ellas puedan empoderarse del proyecto, ¿verdad? With our knowledge of Trout Nutrition, we can actually help these families break through this cycle of poverty, which will have a long-lasting legacy.